bienvenida. Gracias. Felicitaciones. Gracias por la decisión que tomaron. Vamos a agradecer la presencia de los familiares y amigos, ¿sí?, que vinieron a compartir este momento importante con ustedes dos. Vamos a comenzar. Yo generalmente lo que hago es contarles a los novios en qué consiste la ceremonia de matrimonio. A mí en esto me toca dar el carácter formal y solemne que requiere la ceremonia en sí. Yo para eso les voy a dar lectura de los artículos del Código Civil, que es el artículo 198, 199 y 200. Y luego vamos a pasar a dar lectura de las actas que vamos a firmar con los testigos. Vamos a comenzar entonces. Les tengo que dar lectura textual, dice de la siguiente forma: el acto solemne que voy a realizar, en ejercicio del mandato que le inviste, resulta presentar para los contrayentes, así para ustedes dos, y también para el Estado que es la familia y la base de la sociedad. El matrimonio que hay entre los esposos, una comunidad que los obliga, la constitución del hogar, que ambos cónyuges deben cimentar con respeto y tolerancia. ¿Hace cuántos años? 8 años. 8 años. Igual es un ejercicio diario, ¿no? Sí. Bajo el acta número 114, del tomo 1, Naedo, partido Morón, provincia de Buenos Aires, a 20 días de agosto del año 2010, ante mí, Juan Pablo Rodal, comparece Sebastián Víctor Cucurulo, argentino, nacido el 27 de septiembre de 1966 en Capital Federal, de 33 años de edad, con DNI 25.556.378. De relación empleado, domiciliado de 1.020.368 de la ciudad de Villa Sarmiento, y de Estado civil soltero. Hijo de Sebastián Roberto Cucurulo, de DNI 7.596.510, argentino él, de relación contador, domiciliado en la ciudad de Aedo, y de Estela Asunción Viso, de DNI 5.539.634, argentina ella, jubilada, domiciliada también en la ciudad de Aedo. Y la novia, Mariana Daura La Fuente, argentina, nacida el 13 de septiembre de 1975 en Capital Federal, de 34 años de edad, con DNI 24.881.400, de profesión empleada, domiciliada en Las Heras, 3.222 de la ciudad de Florida, y de Estado civil también soltera. Hija de Roberto La Fuente, argentino él, y de Dora Antonia Gómez, de DNI 4.119.721, argentina ella, jubilada y domiciliada también en la ciudad de Florida. ¿Sí, estos datos son correctos? Sí. Se pregunta, ¿tardó 8 años? Sebastián, ¿aceptas a Mariana como esposa? Sí, acepto. ¿Mariana, aceptas a Sebastián como esposa? Sí, acepto. Sabiendo recibir el consentimiento de ambos, no habiendo posición alguna en sala, para la felicidad que vemos. Con la facultad que el Estado me confiere, yo lo declaro marido y mujer. Son testigos de la ceremonia, entonces, el señor Gustavo Adolfo Ribeiro Watson, 23 años de edad, con DNI 25.523.809, empleado soltero, domiciliado en Villa Sarmiento. María Eugenia Cucurulo, de 31 años de edad, con DNI 27.875.204, empleada soltera, domiciliado en Villa Sarmiento. Marcela Fernanda Sosa, de 34 años de edad, con DNI 25.131.767, soltera, empleada, domiciliada en la ciudad de Villa Sarmiento. Y Andrea Verónica La Fuente, de 38 años de edad, con DNI 8.832, soltera, empleada, domiciliada en la ciudad de Florida. De familia. Ahora que están casados, pueden empezar cuando quieran, hay lugar como para 8 chicos más. No le llega a cansar bien.
Bueno, después de 8 años no le voy a decir nada, así que... Baby.